Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es la presentación de curso para el curso que vamos a dar el siguiente semestre de ecuaciones diferenciales. Es una introducción al estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la dinámica de los cursos. Es muy parecido a lo que hemos hecho otras veces. Y bueno, vamos a la presentación. Entonces, el curso de ecuaciones diferenciales se puede dar de distintas formas, con distintos enfoques, digamos. Es uno de estos cursos que es ubicuo para un montón de áreas en ciencia y en ingeniería, y entonces, dependiendo de las áreas a las que estamos apelando, del conocimiento al que estamos apelando, pues va a ser distinto el enfoque que se le da, ¿no? En particular, en la Facultad de Ciencias se suelen dar cursos en dos extremos: o bien la teoría dura de la parte del análisis respecto al objeto matemático, ecuaciones diferenciales, ¿no? O bien esta otra variante también de este digamos de la escuela de estos métodos muy formales de dar los cursos, enfocarse en los aspectos puramente geométricos, ¿no? De el objeto matemático, ecuaciones diferenciales, ¿no? Y otros se van al otro extremo, ¿no? Métodos de solución de ecuaciones diferenciales, y pues todo lo que se derive de ello, ¿no? Nosotros queremos dar un curso más bien enfocado hacia modelación matemática, hacia tratar de utilizar, porque este es un curso no nada más para matemáticos, sino para matemáticos actuarios, físicos, matemáticos aplicados, ¿no? Entonces tenemos que sí partir de la riqueza y profundidad matemática de la teoría de ecuaciones diferenciales, pero siempre con un pie apuntando hacia la modelación matemática, hacia la utilidad de entender el objeto matemático de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y para eso, realmente el plan de estudios únicamente se queda en métodos analíticos y una introducción a métodos cualitativos hacia el final. Nosotros no vamos a hacer eso. Igual el plan oficial se queda básicamente en ecuaciones ordinarias lineales, sistemas lineales de ecuaciones ordinarias. Nosotros tenemos que ir un poquito más allá para atender la riqueza de las posibilidades de la modelación matemática. Entonces vamos a estudiar también métodos simbólicos y métodos numéricos, que son métodos computacionales, y nos vamos a meter con métodos cualitativos desde la primera semana, ¿no? Y la idea es que tengamos nuestra caja de herramientas llenas. Siempre insistimos mucho en esto. Nosotros concebimos, entre otras cosas, a las matemáticas como una caja de herramientas, y mientras más llenas tengan su caja de herramientas, más posibilidad tienen ustedes de abordar distintos problemas de la mejor manera, ¿no? Entonces, es momento, pues, de hablar del temario. Entonces, y también vamos a hablar de métodos, de cuestiones geométricas, de cuestiones analíticas, de cuestiones del álgebra lineal, que tienen que ver con la descripción de las ecuaciones diferenciales y el estudio de las ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, no estamos eludiendo esa parte formal, simplemente la parte formal va a estar al servicio de presentar las ecuaciones diferenciales como una herramienta útil de modelación matemática. Entonces, hablemos del temario general.
En cuanto al temario general, vamos a ir siguiendo estos cinco temas grandes. Primero vamos a estudiar ecuaciones diferenciales lineales y no lineales de primer orden con distintos ejemplos de modelos que podemos usar en este sentido, ¿no? Vamos a introducir rápidamente los herramientas cualitativas y herramientas analíticas para el estudio de estas ecuaciones sencillas, y en la segunda parte nos vamos hacia sistemas de ecuaciones de primer orden, lineales y no lineales, y aquí nos vamos a dar una buena chapuzón en un montón de métodos cualitativos, sobre todo para el caso del plano, pero también para lo que no es plano, ¿no? Y pues vamos a hacer una parada rápida en hacer una descripción de fenómenos caóticos, y de ahí la imagen que estamos usando en el fondo, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre estabilidad local, sobre atractores que no son puntos, etcétera, ¿no? Vamos a detenernos un rato en eso. En la tercera parte vamos a hablar sobre teoría de Lyapunov. Vamos a hablar de estabilidad global y de estabilidad de Lyapunov. Vamos a hablar de sistemas hamiltonianos, cantidades conservadas y sistemas disipativos. Vamos a detenernos también ahí un rato a tratar de entender la parte geométrica de estas cosas. Y vamos a cerrar con una introducción al análisis de simetrías de Lie, que es un campo muy interesante donde justamente nos vamos hacia la geometría de los sistemas de ecuaciones diferenciales, pero lo que vamos a estudiar es una interpretación algebraica de esas propiedades geométricas, ¿no? Entonces, va a ser un buen cierre. El temario es bastante extenso, lo hemos piloteado antes, solemos extendernos un poco, pero vamos a poder abordar cada uno de los temas con suficiente profundidad, ¿no? ¿Cómo vamos a estar trabajando? Pues va a haber tres sesiones en la facultad, en el salón que nos toque cuando nos lo asignen, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Las ayudantías van a ser martes y jueves, y vamos a utilizar varias plataformas en línea para completar y por si hubiera quien no puede llegar, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una lista de videos en YouTube sobre ecuaciones diferenciales de cursos anteriores que hemos tenido. Eso se va a ir engrosando durante el semestre con lo que sea necesario. También vamos a completar algunas cosas hacia el final del semestre, ¿no? Entonces ahí va a estar en este canal todos los materiales en video que tienen que ver con el curso. Si hubiera algún problema y no podemos utilizar los salones de la facultad, pues el curso seguiría en modalidad a distancia en línea, con el material en video que tenemos acá. En los próximos días pues va a estar ya disponible los videos que corresponden a cada una de las sesiones en Classroom, ¿no? Vamos a usar IceDrive para mandarles para almacenar el material de libros y tareas y demás. Ahí tenemos ya varios títulos útiles e interesantes. La intención no es leer todos esos libros, sino que ustedes tengan la opción de revisar alguno que les guste, ¿no? Que aquel al que le entiendan más, aquel al que consideren que es más claro, ese es el que queremos que se agarren, y pues les estamos dando varias opciones, ¿no? Hay libros que son bastante recientes, por ejemplo este de Chen, y hay unos que son más bien clásicos como el Foresight. Entonces ahí pueden echarle un ojo.
en la carpeta de Ice Drive. Vamos a estar subiendo las tareas y dando avisos vía Classroom. Entonces, por favor, inscríbanse al Classroom en esta liga. Y los ejemplos, las notas, las cosas de cómputo van a estar aquí en GitHub. Ecuaciones diferenciales FC. En la descripción del video vamos a poner todas las ligas, ¿no? ¿Cómo va a ser la evaluación? La evaluación son 4 tareas examen que corresponden a los primeros 4 temas, a las primeras 4 grandes partes del temario. Lo de simetrías de Lie no se va a evaluar. Es un colofón de lo que vamos a estar viendo. Entonces las 4 tareas se tienen que entregar en... Vamos a dar las fechas, pero se pueden entregar tarde si necesitan entregarlas tarde. Pero al final del curso tienen que tener todo entregado. Las tareas son individuales, al menos en la entrega, ¿no? Pueden ustedes trabajar en equipos del tamaño que ustedes consideren que pueden trabajar. Y la entrega de la tarea completa pues tiene que ser individual. Y es un buen ejercicio reescribir las cosas para que tengan ustedes claro qué fue lo que se hizo en cada uno de los ejercicios. La calificación final pues va a ser el promedio de esas tareas examen. Esa es la calificación, pero pueden aumentar su nota final con la entrega de un trabajo en el que se profundice sobre algún tema que se haya visto en clase o que no se haya visto en clase y que sea de interés para la clase, ¿no? Pueden construir algún modelo de alguna situación que no hayamos visitado, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que entregar una investigación escrita que puede ser no muy larga y si tenemos condiciones suficientes, pues va a haber una exposición. Este trabajo es optativo y cuenta extra sobre la calificación final, ¿no? Entonces, ahí está. Eso es, digamos, la descripción de lo que vamos a estar haciendo en el curso. Y no me queda más que darles la bienvenida. Aquí están mi correo, acb@ciencias.unam.mx, y el del ayudante, que se llama Yarid Bermúdez, en yaridbermudez@gmail.com. Nos andamos viendo pronto y nos vemos en una siguiente sesión.